beneficiarios de acá, con uno de los productores acá en el en la colonia. ¿No puede decir su nombre? ¿Apellido? Ramón Lino de aquí. Ajá. Usted es uno de los productores que se ha beneficiado, ¿no es cierto?, con la semilla. ¿Qué perspectiva de trabajo hay? Sí, sí. Hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted? Y además que ahora ya quedamos tranquilos porque no estaba entregando a tiempo. También tenemos la visita del señor intendente de la ciudad de Pirané. Sí, también estoy tranquilo, contento porque por primera vez también que veo un intendente, así que... Una de las primeras... Me preocupa por los agricultores porque... Primera vez que... Ay. Claro, uno de los... del Poder Ejecutivo de la ciudad de Pirané se acerca hasta ustedes, ¿no es cierto?, dándole la solución o un poco la mano también para que ustedes puedan trabajar, ¿no es cierto? Sí, para seguir hablando la situación. ¿Este es uno de los que venden sus productos acá en la ciudad de Pirané? Sí, acá vendo lechón, eso cuando tengo, le vendo a los feriantes. ¿Y lo que se cultiva? Y eso va todo a destino allá para mi animalito, eso. Ajá. Así que resta trabajar y seguir adelante. Y que el tiempo, ¿no es cierto?, claro, acompañe, exacto, a la producción. Quemado aquí con uno de los productores beneficiados, ¿no es cierto?, que recibió la semilla, la ayuda de las autoridades que vinieron a, se acercaron hasta acá, y también tenemos la visita del intendente de la ciudad de Pirané. Queremos que nos comente un poco de su trabajo acá en su chacra. Hacemos maíz y chancho. Específicamente ahora con la semilla que le trajeron es de maíz, ¿no es cierto? Sí, es maíz. También fue... Hacemos verdura. ¿Y todo esto usted sale a vender en la ciudad de Pirané? Sí, le vendemos a la ciudad de Pirané. Ajá. ¿Toda la producción que realiza? Sí, toda la producción que se hace acá se vende en Pirané. ¿Y esto es la primera vez que un intendente se acerca hacia la colonia? ¿Que se preocupa por los productores? Primera vez, sí. Me parece que es muy bueno esto. Sí. Es muy bueno porque se preocupa por la gente que produce la tierra, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros va a ser muy beneficioso porque empezó preparando suelo. También fue beneficiario con el arado del suelo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, muy beneficioso. Sí, es que esto se continúa por lo menos más temprano, ¿viste? Yo creo que va a ser un poco más beneficioso todavía, pero esto comienza, no sé, yo creo que esto va a continuar. En estos tiempos difíciles es importante esta ayuda. Importantísimo, importantísimo. Para ayudar a la economía de la casa. Exactamente, sí. Así, señores, entonces esperemos que el tiempo acompañe. Exactamente. Que tengamos un poquito de lluvia para que usted pueda, todos los productores puedan tener éxito en su trabajo. Exactamente, sí. Eso va a ser. Oito, ¿algún mensaje para la gente, para el resto de la gente? Y mira, yo creo que
bueno, todo es hacer la cosa, ¿viste? Y empezar y hacer. Arremangarse y ponerse a trabajar. Exactamente. Gracias.